Calla, niño, que están hablando los mayores. Esta frase nos la podría dirigir Dios a nosotros. Porque es verdad que nosotros no tenemos categoría suficiente para hablar con Dios. De hecho, hay mucha gente que dice que Dios no nos escucha cuando rezamos, porque seguro que tiene cosas más importantes que hacer. Y es verdad que veíamos, hombre, que más importante que el diálogo de Dios con nosotros es el diálogo que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entre ellos. Bueno, pues Dios nos escucha en la misa. Siempre nos escucha en la misa. Porque es... La misa, lo veíamos, es la oración, es el diálogo de Dios en el que nos deja entrar nosotros. Si lo dice Jesús en el Evangelio, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Es como si nos dijera, busca dónde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, llama a la puerta de esa reunión y entonces pide. Y por eso en la misa aprovechamos que estamos ahí colados para pedir muchísimas cosas. Y pedimos en la oración colecta cada día, y en la oración de las ofrendas, y en la oración de despedida, y en las peticiones que se hacen de las preces, la oración universal. Pero el momento más importante de peticiones es durante la plegaria eucarística. Toda esa oración larga que pronuncia el sacerdote, que es la parte central de la Eucaristía. En esa oración es en la que Jesús se va a hacer presente y va a bajar sobre el altar. Es una oración larga y que sigue esa oración, el esquema de oración que Jesús dirigió a Dios Padre en la última cena. Y las cosas que Jesús pidió son las que la Iglesia dirige también a Dios Padre. Por tanto, nosotros nos unimos a esa petición de Jesús, esa petición eterna de la última cena, y pedimos, sobre todo, lo que más se pide es la unidad de toda la Iglesia, porque entonces estamos unidos a Dios, si estamos unidos entre nosotros. Y la otra cosa que se pide es que todos podamos gozar un día de la gloria.